Empezar a usar la tecnología no como una herramienta sino como parte de nuestro cuerpo, y creo que va a ser dos cosas: un arte, un movimiento artístico en el cual los artistas van a empezar a crear obras a partir de los nuevos sentidos que van a crear mediante la unión entre cibernética y cuerpo, y también creo que va a ser un movimiento social donde los humanos vamos a ir poco a poco diciendo qué sentidos queremos extender mediante la incorporación de cibernética en el cuerpo. Creo que es necesario ir reflexionando de que todo lo que es conocimiento viene a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, si extendemos nuestros sentidos, vamos a aumentar nuestro conocimiento, va a ser una consecuencia. Por lo tanto, creo que el interés en aumentar nuestros sentidos tendría que ser global, y que tendríamos que ser nosotros, esta generación que tenemos la suerte de poder empezar a hacerlo, pues empezar a hacerlo en todos los ámbitos. Por eso os invito a que empecéis a pensar qué sentido queréis extender y que os animéis a convertiros en cyborgs. Muchas gracias. Hola, gracias Neil. Te quería preguntar, porque no por nada me puse estos zapatos, ¿cuáles son mis colores? Bueno, los zapatos antes los he escuchado desde muy lejos, porque suena un fa sostenido muy como un Andy Warhol, muy alto de volumen. Y ayer estábamos hablando, le hicieron una nota a Neil en una radio de acá de Entre Ríos, y me contó que le hicieron escuchar un chamamé, porque tiene como un sentido nuevo. Además de escuchar los sonidos, como vimos en tu presentación, podés ponerle color a una canción. Y entonces quería saber qué color tenía el tango, y si es verdad que el tango es gris o no. Por eso agradecemos muchísimo a la organización y a Sebastián Lorenzo por haber hecho posible traer el piano. Vamos a tocarle unos acordes de un tango que se llama Invierno Porteño, de Piazzolla, y que Neil nos diga qué colores tiene Piazzolla. Muy bien. Y después sí vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas con el hashtag SD12. Pueden ir mandando y pueden preguntar aquí en vivo y en directo, y ya vamos finalizando antes de del gran concierto de la bomba del tiempo. Es bastante rojo, esta parte es bastante roja. Hay una base roja, hay bastante amarillo, entonces hay verde, y también hay turquesas, muchos turquesas. Aquí hay hasta de lila. Turquesas, lilas, azules, rojos, naranjas. Es extremadamente multicolor esta pieza. No es gris, es absoluto. ¿Y el chamamé cómo era? El chamamé pues era muy multicolor, porque también tenía muchos microtonos. Lo que pasa es que cuando escuchas toda una pieza, si es muy larga, pues entonces sí que puedes ver qué color domina, porque hay veces que es muy evidente,
qué pieza domina, qué color domina, qué pieza, y hay veces ¿no? que tienes que escucharla toda para ver cuál domina. ¿Y esta pieza entera qué sería? ¿Vos la escuchaste entera? Pues hay mucho, otra vez turquesa, bastante turquesa. Bien. Bueno, ahora sí vamos a ir a la sección preguntas y respuestas. Empezamos con ustedes de carne y hueso y seguimos con los cibernéticos. Bueno, se explicó también que se ha entendido. No hay que... duda. Bueno, ahí hay duda. Ah, bueno. Yo creo que las personas que tienen implantes cocleares son cyborgs, yo creo que sí, porque están usando un elemento, sí, pero hay muchos que no se consideran, hay personas que sí que lo consideran parte de su cuerpo y hay personas que no sé. Aquí tengo un usuario de Twitter que se llama Oda Mae Brown, arroba, toda boluda es el usuario, y la pregunta es, ¿cómo haces para no aturdirte? ¿Querés apagar, si podés, querés suspender cuando querés? ¿Podés suspender el equipo? No hay on-off. Lo que pasa es, estoy pensando en tener un párpado para poder al menos decidir, pero no, de momento no hay párpado y es constante, como una oreja que no puedes abrir y cerrar. A menos que se te quede sin batería. Sí, pero yo ya tengo en cuenta de enchufarme cuando toca. El objetivo es no depender de la electricidad, este es el gran paso, de empezar a usar el flujo sanguíneo para cargar el chip, que esto será cuando realmente no dependeré de la electricidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Para aprenderme los colores, pues en el mismo momento pude identificar en cuestión de un minuto el rojo, porque el rojo era el color más grave y el más agudo era el lila, por lo tanto fue en un momento pude percibir dos colores, que eso ya fue un gran paso adelante porque llevaba 20 años sin poder percibir ninguno, y a partir de aquí pues fue poco a poco ir aprendiéndome los nombres que le dais al color, y bueno, creo que fueron como 3 semanas que aprendí los primeros básicos colores, y después cada vez es más fácil porque es añadir colores en el medio, pero en el total tardé 3 años, de hecho, al llegar a 360, 3 años. Aquí una usuaria de Twitter, Alejandra Herbeta, dice, ¿qué color tiene el río Paraná? Bueno, la parte que he escuchado yo sonaba verde tirando a turquesa, que es un sí, o sea, es la nota sí, la sostenido es sí, dependiendo de la zona. Bien. Otra pregunta. La verdad es que una vez empiezas a extender un sentido, empiezas a querer extender otros, sí, la verdad es que... Pero es algo bueno porque a ver, es algo que con el tiempo podemos ir mejorando, extendiendo, que es algo que a lo largo de la historia ha pasado al contrario. Cuanto más tiempo pasa, más nos deterioramos. En cambio, con esta unión con la cibernética pasa al contrario. Cuanto más tiempo pasa, más puedes mejorar o más puedes extender. Por lo tanto, sí, yo, aparte del color, pues el hecho de tener el implante dentro del hueso me va a permitir escuchar más. Por lo tanto, sí que voy a aprovechar y que tengo una entrada de audio, pues aumentar mi oído, y también quiero percibir qué tengo detrás, porque esto es algo que encuentro muy primitivo, que tengamos que girarnos para saber qué hay detrás. Realmente con un sensor muy simple de infrarrojo podríamos notar presencia detrás nuestro, y eso es algo que sí, también el hecho de poder tener luz, poder provocar luz, a ver si se apagan las luces o hay este eclipse de sol, pues nos quedamos a oscuras. Si pudiésemos desprender luz de nuestro cuerpo sería muy muy práctico, y eso también es algo muy simple con un LED, quizás en un diente, pues tengas luz, que esto no es cyborg, pero sí que es algo que te puede ayudar en tu día a día.
Camila Chirino pregunta, ¿cuál es el color que tiene el sonido más intolerable? Y también hay otro usuario que pregunta, ¿hay otro color que odies profundamente? ¿Intolerable y que odies? Bueno, el ultravioleta puede molestar mucho porque es un sonido muy agudo. Ya habéis escuchado el violeta, que era muy agudo. Bueno, el círculo pues es aún más agudo, por lo tanto es como una alerta. De hecho es el color peligroso, por lo tanto ya va bien que suene así. De hecho, los semáforos y los stops deberían ser violetas, o porque son, es el color más cercano al peligro. Un color ultravioleta nos puede dañar la piel, por lo tanto, es este es el que molesta. Sí. Hablando de todo un poco, ¿qué color tiene el Fernecola? El Fernecola suena... Ayer, sí, ayer lo probé. Suena muy grave, es como... Suena muy grave, y poco, además, o sea... Pero si bebes mucho, supongo que suena más. Neil, cuando... Acá. Cuando iniciaste tu charla, identificaste claramente al sonido con Paraná y lo relacionaste con lo que nosotros vemos como verde. En verdad es acertado porque somos una ciudad con mucho verde. Cuando recién hablaste del río, lo identificaste con un color que nosotros no es el que nosotros identificamos. Lo identificaste más con un turquesa, violeta creo que era. Turquesa, tirando algo. Turquesa. Puede ser que el movimiento y los reflejos del sol pueden generar un sonido diferente, porque el río en verdad nosotros lo vemos de otro color. Es que el problema... Bueno, pero es que vosotros tenéis prejuicios, no veis un color, lo nombráis porque, por ejemplo, a ver, esto la gente dirá que es blanco cuando en verdad no es blanco, esto es amarillo poco saturado, y lo mismo pasa con el río, que el río va a reflejar el color que domine a su alrededor, pero la gente lo va a llamar o lo va a pintar azul cuando en verdad no lo ve azul, o otros colores. Pasa constantemente, por ejemplo, estos pantalones, dependiendo de donde estoy, cambian de color, porque si la luz es amarilla van a ser naranja, si la luz es blanca van a ser rojos, pero la gente, sea cual sea la luz, los llama rojos porque hace esta calculación, pero no, en realidad el color no es estable, los objetos no tienen color, es la luz el color, por lo tanto, sí, yo los digo de forma objetiva, no de forma subjetiva. Aquí Fabricio Valiente dice, ¿qué color tiene la Argentina? Y si te animas a tocar una canción en un solo color en el piano. ¿La Argentina de qué color? Es que no lo sé porque he llegado y me voy, pero sería interesante saber qué color domina en un país, eso seguro que también puede pasar. Y una pieza musical de un solo color sería de una sola nota, por lo tanto sería... No sé, hay una pieza que es de solo una nota, que es todo el rato la nota sol. Si quieres después la toco, pero... No es muy difícil. No. ¿Alguna otra pregunta? No sé, seguramente tiene instalado un software o algo así, aparte de un hardware hay un software asociado, ¿sí? ¿Eso se puede conseguir en internet para ponerlo en una computadora y que interprete el sonido natural? Yo antes usaba un software y ahora uso un código en un chip, y todo esto es abierto y gratuito. Está en la Fundación Cibor. Si alguien quiere el software y quiere el código, pues nos lo pide y lo mandamos. Lo que no hacemos es vender ojos, ni vender softwares, ni nada. O sea, el objetivo es que esto vaya, que se pueda mejorar. Si alguien quiere mejorar el software, pues sería fantástico. Si alguien quiere mejorar el código o lo quiere modificar a su manera, pues a eso estamos. Eso es, el objetivo es que la gente se cree sus extensiones cibernéticas en casa y que después se busque la forma de que se haga el implante en un hospital o en un centro o en una clínica. Lulo Barreto pregunta, ¿cuál es tu color preferido? Ahora me gusta el color berenjena, que es un color violeta muy oscuro y que casi no suena y que parece negro a la vista, pero en verdad es de un sonido violeta oscuro. ¿No es peligroso? No, o sea, si estuviese escuchando berenjenas todo el rato sí que me molestaría, pero como no las percibo mucho, pues me gustaría. Te iba a hacer una preguntita con respecto a los modos, si han cambiado algunos modos subjetivos, diríamos,
en la percepción de la realidad al principio blanco y negro, y si esto ha enriquecido algo que tenga que ver con las emociones, con los sentimientos, si vos podés hacer alguna relación aparte de lo técnico, yo creo que ver en blanco y negro era igual de emocional e igual de feliz, porque la gente a veces se piensa que antes mi vida era triste y ahora no, y no, ver en blanco y negro no ha influenciado mis emociones, lo que sí es que los ha alterado un poco, porque el hecho de escuchar color pues te hace percibir cosas de forma diferente. Una persona quizás antes la percibía de una forma y desde que le escucho la cara pues me la clasifico de otra forma. También las caras las puedo clasificar en grupos según cómo suenan. Por ejemplo, si dos personas muy diferentes, puede ser que tengan el mismo sonido, casi el mismo sonido de una parte del cuerpo, y eso te hace variar la forma en que ves el mundo o percibes, y supongo que sí que afecta de alguna forma los sentimientos o emociones. No, si tengo muchos colores delante, lo que pasa es que oigo el color dominante, o sea, y entonces si me acerco puedo escuchar los colores específicamente. O sea, habría la posibilidad, por ejemplo, de tener un eye tracker que detectara los colores y me dijera el color que estoy mirando en ese momento, pero mi objetivo realmente es poder tener una percepción del color, no necesariamente saber el color de todo, pero me da una percepción también diferente, que es saber cuál es el color dominante de un espacio en cuanto entro, o sea, si hay, y si me acerco, pues puedo escuchar las diferencias. Patricia. Llega un momento que esto es subliminal, no te das cuenta que estás escuchando colores todo el rato. De la misma forma que vosotros no estáis conscientes todo el día que estáis viendo color, pues pasa exactamente lo mismo, que es algo tan normal y escuchar color constantemente que no es normal. Sí. O sea, sí, bueno, hay en los sueños, por ejemplo, si sueño con el cielo, pues lo voy a escuchar do sostenido, porque el cielo casi siempre es do sostenido. Si aparece una persona que conozco mucho, pues en el sueño voy a escuchar, mi cerebro va a recrear el sonido de la cara. Pero a la que en el sueño hay objetos nuevos, pues se improvisa, o objetos que no recuerdo de qué color son, pues mi cerebro escoge. ¿Alguna otra? Sí, bueno, las luces de Navidad son música. Cada luz como va cambiando, pues va cambiando el sonido. También en las discotecas las luces de color pues son música, o sea que hay doble concierto. Hay el concierto de las luces y a veces es mejor escuchar las luces que la música. Bueno, casi nunca hay una relación entre lo que suena y lo que proyectan en color. Que esto es algo que sí se podría hacer un concierto en el cual se iluminara con el color que está sonando, pero sería muy muy colorido, porque si hay muchas notas pues iría cambiando todo el rato. Otra pregunta de Twitter: ¿qué color predomina en la sala en este momento? Pues ahora mismo se escucha bastante fa sostenido, que es un tipo de naranja, y sí, es un tipo de naranja, pero si miro más arriba, pues es muy poco saturado, casi que no se oye, pero es un tipo de sol, es un tipo de amarillo muy poco saturado. O sea, ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiene que ver con qué organizaciones o países, qué modos se acceden a esto, mencionando que el programa
Bueno, nosotros colaboramos con universidades y con centros de investigación, y también hemos colaborado con algún gobierno, pero no hay ningún programa así basado en vamos a hacer algo específico. Son proyectos muy concretos donde estamos probando qué es, cómo evoluciona un sentido cuando lo incorporas con cibernética. Pero lo que sí que tenemos es gente individual que nos escribe, entonces nosotros les enviamos el software o algo, o intentamos empezar un proyecto basado en el sentido que quiere extender. Sí. Esa, ¿por qué vas a preguntarte? Sí, yo como cuando voy al cine, pues hay la banda sonora y hay el color del, o sea, el sonido del color de la película, y naturalmente no corresponden casi nunca. Sí, o sea, para mí una película en color ya tiene música, no hace falta añadir música, pero sí, cuando hay esta doble banda sonora, pues a veces es mejor escuchar los colores o a veces no con la banda sonora, pero no corresponden nunca. Sí. Bueno, yo tuve el problema de estudiar música, porque cuando estudias música, al menos en la escuela te privan a dividir la octava en 12 notas, y esto es algo que crea problemas, porque de hecho el sonido no está dividido en 12 notas, hay muchísimo espacio entre un fa y un fa sostenido, entre dos teclas del piano podría haber muchísimas más. Y por lo tanto yo tuve que olvidar todo lo que aprendí de música para poder empezar a percibir el color. O sea que es mucho mejor no tener conocimientos musicales para escuchar color que no los que tienen. Porque si tienes conocimiento musical, pues automáticamente quieres corregir algo que puede sonar desafinado. Porque hay, yo percibo 360 notas en una octava, y en una octava en música normal es, o más común es 12. Hay dos escalas, una que es relacionada, es la escala sonocromática musical, la cual relaciona los colores con las notas musicales, y la otra es la escala sonocromática pura, que es lo que yo recibo, que es puramente la frecuencia del color, por lo tanto es muy microtonal y no hay ninguna, sí, es dos escalas diferentes, una que está basada en la percepción humana, o sea, una octava y un círculo cromático como unidos en la sonocromática musical, y el otro es directo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a aquellos que no te creen, que dicen que es incomprobable? ¿Es incomprobable? ¿Incomprobable el qué? Que es verdad que tienes un chip por el cual escuchas los colores. Bueno, hay la página web donde explica el proceso. Si miran en YouTube, pues verán varios documentales donde también se explica, pero bueno, si no se lo ven, yo también puedo dudar de si vosotros realmente veis el color, porque esto es algo que yo tampoco puedo comprobar. Si vosotros veis el color, y vosotros si no os instaláis un ojo electrónico en el web, pues tampoco vais a saber qué es, si realmente cómo es escuchar los colores o cómo afecta esto a tu vida. ¿Y tenés planeado o te gustaría incorporarte otro sentido? Sí, ahí ya lo he dicho. Percibir que tengo detrás, poder también aumentar mi oído y tener luz, poder desprender luz si hay un momento de oscuridad total. Bien. Neil, yo te creo, y en verdad me impresiona darme cuenta de lo que significa poder extender los sentidos. Quizá por la misma forma que nosotros estamos acostumbrados a ver los colores, como te planteaba lo del río, me doy cuenta de lo que significa poder extender los sentidos. ¿Vos considerás que en un futuro cercano cualquier persona común va a utilizar todos los avances tecnológicos para poder extender cualquier tipo de sentido, que seguramente lo va a poder hacer, o es algo que está solo para aquellos que tienen una necesidad o una limitación física? No, eso es absolutamente todo. O sea,
no hay diferencia, ¿eh? O sea, hay muchísimas personas ciegas o sin oír que no quieren extender sus sentidos, y personas que ven perfectamente o escuchan perfectamente y quieren extender sus sentidos, y no hay ninguna diferencia. Todos estamos en un estado de percepción extremadamente bajo si nos comparamos con otras especies de animales. Si nos comparamos con un perro, el perro puede escuchar mucho mejor que nosotros. Si nos comparamos con un delfín, el delfín puede escuchar a través del hueso y debajo del agua. Los tiburones pueden percibir dónde está el norte porque pueden percibir los campos electromagnéticos. Hay pájaros que ven ultravioleta. Por lo tanto, los humanos realmente tenemos un sistema perceptivo muy bajo. Por lo tanto, todos estamos en necesidad de extenderlo porque no percibimos casi nada de lo que nos rodea. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esto es como música, porque va cambiando de zona y de color, por lo tanto, dependiendo de dónde esté, sí, a veces me quedo mirando, bueno, escuchando, me quedo así, escuchando y mirando las formas. Ya ves, va cambiando, ¿no? Pero normalmente es muy agudo, no suena así grave, son... No sé cantar, pero...